El domingo por la mañana, la Policía Militar del Orden Público atendieron la denuncia de un grupo de jóvenes, miembros de grupos antisociales, que se encontraban en una cuartería golpeando a una fémina de nombre Kenia Yamilet Ramírez. La denuncia se desprendía desde la colonia El Rosario, en el municipio de Villa Nueva Cortés. Al llegar los uniformados y constatar la denuncia, dieron detención a cuatro individuos que responden a los nombres de Brian Javier Velázquez López, Kevin Jesús Velázquez Ramírez, Víctor Armando Rodríguez Molina y Carlos Ariel Manzanares. A estos se les decomisó un arma calibre 9 milímetros, un cargador y 9 proyectiles sin percutar, además de 10 bolsas de hierba seca supuesta marihuana. Estos fueron remitidos a la Fiscalía del Ministerio Público. La joven, que era golpeada por los antisociales, fue llevada al hospital Mario Catarino Rivas, ya que se encuentra en estado de embarazo y para descartar que no esté en riesgo, debe ser evaluada por los médicos. Aún no se especificó el por qué era golpeada por estos antisociales. Y en el Boulevard del Sur, aproximadamente a las 2 de la tarde, se reportó un accidente de tránsito entre un vehículo tipo doble cabina marca Volkswagen modelo Amarok y un microbús del transporte público que hace el recorrido entre Villanueva y el centro de San Pedro Sula. Dicho accidente solo reportó daños materiales, ya que el pickup quedó con la parte frontal destruida, porque el bus del transporte público usaba una defensa de hierro en la parte trasera. Por suerte, en ninguno de los dos vehículos se reportaron heridos.